¡Tenemos una entrevista! ¡Ay, madre! ¡Nunca había tenido una entrevista! ¿Qué nos vamos a poner? ¡Ay! ¡Mike! ¿Quiere dejar de desordenarlo todo? ¡No encuentro mi capa! ¡Estoy desnudo! ¡Mike! ¡Tenemos que hablar de esto! ¡Mike! ¿Te quieres tranquilizar? No me parece una buena idea que hagas una entrevista. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Qué más da que vengan unos periodistas más? Mira, tenemos la casa rodeada de gente todo el tiempo. Pues precisamente por eso, necesitamos llamar menos la atención. ¿Y eso cómo se hace? ¡Anda ya! ¡Esto hay que disfrutarlo, Trolli! Oye, ¿dónde narices está mi capa? ¡Que no la encuentro! No la habrás echado a lavar. No, tú que vas a echar algo a lavar. Me la quité para dormir y estoy seguro de que la dejé aquí en mi cuarto al acostarme. ¡Willy! ¿Has visto mi capa? ¡No es un trapo, es una capa! ¡Y dale, tú también, que no la he echado a lavar! He mirado debajo de la cama. ¡Mike, céntrate! Todavía no he respondido a los de la tele. Y no me parece una buena idea la entrevista. ¡Oye, oye, espera un momento! ¿No me habrás escondido tú la capa para que no pueda hacer esa entrevista? ¡Para de una vez con la capa! ¡Yo no sé dónde está la maldita capa! ¡Esto es importante! ¡Para mí también es importante! ¿Por qué no me ayudáis a buscarla? ¡Porque la habrás perdido tú! ¡Que lo pierdes todo, pedazo animal! Mira, paso de ti y de tu capa. Cuando quieras hablar en serio, me avisas. ¡Encontraré la capa donde sea que la hayas escondido! ¡No la habrás colgado en tu armario! ¡Cuélgate tú y nos haces un favor a todos! ¡Trolli! ¡Dios, qué paciencia! ¿Pero por qué huele tan mal aquí? Huele como a mierda. ¡Mike! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ven aquí ahora mismo! ¿A qué vienen esos gritos? ¿Puedes saber qué es esto? Pues eso es un pedazo de mierda de mucho cuidado. ¿Y te parece normal? No, me parece descomunal, la verdad. ¡Mike! ¿Qué? ¿Por qué me sigues gritando? Oye, que el perro es de los dos, ¿eh? ¿Qué? ¡Willy! ¡Ven aquí ahora mismo! ¿Te parece bonito lo que has hecho? ¿Te estás quedando conmigo? ¡Willy no puede haber soltado ese monstruo! Dice que ese ñordo es muy grande para él. ¡Qué morro tiene! ¡Mike, deja de hacerte el tonto! ¿Cómo? ¿Insinúas que he venido yo a soltar ese monstruo en medio del salón? ¡Exacto! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Que el salón es sagrado, hombre! ¡Aquí está la tele! ¿Para qué iba a hacer yo una cosa así? ¡Porque eres idiota y crees que te he escondido la capa! Esos son tus admiradores, pero me toca a mí abrir la puerta. ¿Sí? Señor Trolino, veníamos a hacer la entrevista. ¿La entrevista? Pero si recibimos su correo ayer. Bueno, como respondió usted tan rápido y dijo que estaría bien que viniéramos hoy, pues aquí estamos. ¿Respuesta? ¿Qué respuesta? ¡Ay! ¡Ya están aquí! ¿Y qué hacemos? ¡La caca, la caca, la caca! Aquí la tiene. ¡Mike! ¡Los periodistas están aquí! ¡Esconde eso! ¡Estoy en ello! Vale, bien. Pueden venir mañana. ¡Mike! ¿Dónde estás? ¡Ya voy, ya voy! ¿Por qué les has respondido sin decirme nada? ¿Y qué clase de respuesta es esta? ¡Yo no he respondido nada! ¡Y sigo desnudo! ¿Qué me voy a poner si no tengo mi capa? Disculpen, ya pueden pasar. Gracias. ¡Ay, qué me pongo, qué me pongo! Por aquí, por favor. ¡Oh, ahí está! ¡Hola, Mike! ¡Oh, oh!
Voy un momento a cambiarme, que no había tenido tiempo. Sí, sí, tranquilo. El salón es bastante feo, pero tal vez si lo iluminamos bien... ¿Pero dónde demonios está mi chaqueta de cuero? ¡Le voy a matar! Bien, señor Trolino. Si se siente en el sofá, por favor. ¿Tal vez Mike podría sentarse a su lado? ¡Ay, pero qué tenemos aquí! ¡No sabía que había otro perrito! ¡Qué monada de cachorrito! ¿Les parece bien que lo sentemos con ustedes? ¡Claro, claro! ¡Colóquelo aquí! Bien, ya tenemos todo listo. Podemos comenzar. Hoy hemos venido a ver al perro Mike y a su maravillosa familia porque queremos saber más sobre ellos. Así que empecemos por el principio. Señor Trolino, ¿cuándo adoptó usted a Mike? ¿Lo encontró en una perrera, tal vez? No, lo encontré en el bosque. Lo habían abandonado. Oh, vaya. Entiendo, pobrecito. ¿Y ya desde el principio se dio cuenta de que era un perro tan listo? No, entonces no me pareció muy listo. Este pequeñín sí que parecía listo desde el principio. ¡Vaya, mire cómo se enfada! Es como si entendiera lo que dice. Sí, es que es bastante celoso. Antes, sin ir más lejos, se ha hecho caca la alfombra. ¿En serio? ¡Vaya! ¿Y el perrito pequeño? ¿Cómo se llama? Este es Willy. A él sí que lo adoptamos. Lo adopté, en la perrera. ¡Oh, es un encanto! ¿Y se llevan bien? Sí, bueno, a ratos. Y cuéntenos, señor Trolino, ¿cómo fue el momento de salvar al alcalde? ¿Pasó usted miedo? Mike estaba un poco asustado, eso sí es verdad, pero claro, le tiene miedo a la oscuridad, así que... Pero yo le dije, no seas cobarde, Mike, tienes que hacerlo. ¿Y Mike reaccionó? Sí, bueno, hubo que insistirle un poco, pero al final reaccionó. ¿Y Mike sabe responder otras órdenes? Algunas sí, depende del día que tenga. ¿Probamos? Bueno, si quiere usted... A ver, Mike, siéntate. Ponte a dos patas. ¡Hala! Pues ya está. ¿Solo eso? Bueno, a lo mejor puede hacer alguna cosa más. ¡Rueda, Mike! ¡Rueda otra vez! Ahora límpiate, Mike. ¿Qué ocurre, Mike? ¡Vamos, límpiate! Ya sabes, con la lengua. Le da vergüenza. Venga, pues persigue tu cola. Un poco más... Un poco más... ¡Ahora salta! Venga, sigue saltando. Muy bien, buen chico. Ahora hazte el muerto. Perfecto, ahora... 10 abdominales. Venga, bien, una. Vamos a por la segunda. 2, a ver si llegamos a 3. Parece que le cuesta un poco. Sí, antes estaba en forma, pero últimamente se ha puesto un poco gordo. Podemos dejarlo ya, no se preocupe. No, no, tranquila, si a él le gusta esforzarse. Parece que va a llegar a 5... ¡5! Muy bien, Mike, descansa, que te lo has ganado. Vaya, es increíble que fuera el mismo perro que salvó al alcalde. Se ha echado un poquito a perder, tendremos que volver a entrenar. ¿Es usted su entrenador? Sí, claro, yo le he enseñado todo lo que sabe. ¿Y al pequeño Willy también le ha enseñado trucos? Sí, pero es pequeño aún. Ya irá aprendiendo. Bien, yo creo que podemos terminar por hoy y tal vez continuar otro día para que Mike pueda descansar. Ah, claro, buena idea. Seguiremos entrenando, ¿eh, Mike? Eso fue todo. Muchas gracias por su tiempo, señor Trolino. Ha sido muy amable. Adiós. Adiós. Gracias a ustedes. ¿Se puede saber a qué ha venido eso? ¿No querías una entrevista? Pues eso es lo que has tenido. ¡Era mi entrevista! ¡Y me la has arruinado! ¡Entera! ¿Por qué era tu entrevista? ¿Por qué la has montado sin hablar antes conmigo? ¿Y qué manera de responder es esta? Les mando una sonrisa. ¡Pero tú eres tonto! ¡Yo no he respondido nada, mentiroso!
¡Desde que nos hablaron los periodistas solo has dicho mentiras! ¡Mentiroso yo! ¡Mentiroso tú! ¿Dónde está mi chaqueta? ¡Y yo qué sé! ¡La tendrás escondida con mi capa! ¡Que yo no tengo tu capa, pesado! Si la tuviese, la habría usado para limpiar el pedazo de truño que te has hecho en el salón. ¡Que esa caca no era mía! ¿Pero cómo lo puedes seguir negando? ¡Porque yo no me cagué en el salón! ¿Por qué me haces esto, Mike? ¿Por qué? Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho por mí, aparte de humillarme en la entrevista? No me refiero a esto, sino a todo. ¿Puedes dejar de pensar en ti por un momento? ¿Es que no ves lo que he tenido que soportar para protegerte? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en que me he declarado culpable de un robo por ti? ¿Has pensado en cuando nos atacó el ex y yo no fui a la policía ni a ninguna parte? ¿Y tú has pensado en la vida que tengo que llevar yo? ¡Siempre encerrado en esta casa y fingiendo ser un perro cuando salgo! Eso no es excusa para traer periodistas a casa y exponerte más todavía. ¡Decerebrao! Esto no puede seguir así, Mike. Esto es un desastre. ¿El qué es un desastre? Todo, Mike. Todo. Haces lo que te da la gana sin preguntarme. No recoges nada, no limpias, pierdes mis cosas y no obedeces a nada de lo que te digo. ¿Obedecer? ¡Un momento! ¡Es que ahora soy un perro! Eres como un niño pequeño. Te crees que puedes hacer lo que quieras y usar tus poderes para lo que te dé la gana. Por eso los usaste para robar el diamante del museo. ¿Te crees con derecho a decirme cuándo y qué hacer con mis poderes? ¿Crees que tú...? ¡Tú no tienes ni idea de lo que es ser yo! ¡Ni tampoco de tener mis poderes, ni que te persigan! ¡No sé quién soy, ni de dónde vengo! ¡No sé nada! ¡Crees que tú sí sabes! Creo que mi vida era más fácil cuando no tenía que ocuparme de ti. Ya veo que no debí devolver la última vez que me fui. Pues si es lo que quiere, perfecto. Ya no tendrá que ocuparse de nadie. Venga, Willy, nos vamos. No, Mike, a Willy no te lo puedes llevar. Si quieres fastidiar tu vida, adelante. Pero no voy a permitir que le arruines la vida a nadie más. ¡Yo no le he arruinado la vida a nadie! ¡Te odio! Mike, espera. No quería decir eso. ¡Déjame! ¡Mike! ¡Mike, vuelve! ¡Que está lloviendo a mares! Entra, Willy. Pero qué he hecho. Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti en un sueño sin fin. Yo quiero dormir. Está lloviendo con más fuerza. Porque ya no estás. Mi capa. Ooh.